Hi. Merry Christmas. Reading my lips. I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini. Okay. Hola. Everybody knows. Catch me or I go. Houdini. Me gusta demasiado esta canción, pero la voy a quitar porque me pueden regañar los de Instagram. Entonces, bueno. Okay, stop it. Okay, gotta stop it. Aquí, no sé si quiten por esto, pero no importa, para saludarlos un momentico. Y luego continúo en YouTube. Actually, I'm gonna lower the volume. Okay? How's that? Mira. Hello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Les voy a dar unos tips si quieren. Y si no, nada, sigan disfrutando sus navidades como quieran. Lo que sí es que es importante mantenernos saludables, ¿ok? So in English, you gotta stay healthy no matter what, ¿ok? Wave, let me say hi. Voy a saludarlos. Ajá. Robert, Che, Juani, Fermúnez, Lucio, Rochapa, Rita, Leiro, Larry, Ali, Jeff. Hello, you guys, you're amazing. Ok, bueno, voy a hacer ejercicios en YouTube y después voy a TikTok, @MonicaPower1. Así que sí. ¿Quieres verme hacer ejercicios? Porque no he hecho tanto como debería o como quiero hacer, pero bueno, son estas épocas. Mira qué divina esta música. Pero creo que tampoco la puedo poner, esta clásica. ¿Y dónde está mi colita? ¡Ay, aquí está la colita! Puedo hacer estiramientos mientras me pongo la colita. Lado y lado. Wow. Qué divino. Hacer ejercicio es lo máximo. Voy a quitar la música por si acaso. Just in case. I don't want this life to be stopped, even if it's just 5 minutes. Strike the pose. Ok, así que ni Houdini de Dua Lipa ni Vogue. Simplemente voy a estar aquí sin música, saludándolos. Y quizás les voy a dar 3 tips y 3 movimientos para hacer en tu casa donde estés. Renier, gracias por tus comentarios, tanto en los posts como en mis historias en privado. Gracias. Amazing. Thank you, Renier. Feliz Navidad a todos. Les deseo lo máximo en estas fiestas. Y como les había dicho, que donde tengo una pelota por aquí. Aquí hay una pelota. ¿Vieron mi arbolito? Un arbolito fantástico con ramas de pino de verdad. Ok, ahora se los muestro. Pero les voy a dar estos tips en español y es: planifica tus comidas. Antes de ir a la comida, en este caso quizás las próximas de fin de año, decide antes qué vas a comer y qué vas a tomar. Así no sepas lo que hay. Así como que, bueno, máximo 2 bebidas. Yo no voy a tomar nada de alcohol. Particularmente no quiero tomar. Pero ustedes deciden, ¿sabes? Pero siempre tienes tú el control de lo que puedes comer y tomar, ante todo. Número 2, muévete más. Entonces, por ejemplo, si tienes una pelota como yo tengo aquí, usa la pelota. Usa lo que tienes. Una silla, un banco, estírate muchísimo, ¿sabes? No se enfoquen solamente en cardio y resistivos. Ok, ya les voy a dar los tips en inglés. English tips coming back in a bit, but use whatever you've got, like the ball, okay? And really stretch. Mobility is key. Mobility, flexibility, range of motion, just moving, quality of movement is more important than anything. O sea, lo más importante de verdad es la calidad de movimiento. Okay? Más estiramientos, muchachos. Y en cuanto a actitud, uno de los tips más importantes en esta época es ten límites saludables con los demás, hasta con tus seres más queridos.
Límites saludables pueden significar que tú sabes qué quieres, ante todo, con quiénes quieres estar y por cuánto tiempo vas a estar. No tienes por qué estar con quienes no quieres estar ni perder tu tiempo en conversaciones inútiles o en discusiones. O sea, los conflictos a veces son muy innecesarios, yo diría. Pero ok, así haya conflictos, porque a veces el conflicto es necesario para resolver un tema. Los límites saludables, hay tantos autores sobre esto, y lo último que he encontrado es que, mira, tú haz lo que tú quieras, pero si tú haces esto que a mí no me gusta, yo me voy o no voy a estar ahí, ¿ok? Ese es un ejemplo. Un límite saludable puede implicar simplemente que tú ya te dedicas más a una cosa que a otra. Entonces, bueno, en estas fiestas puede significar que no vas a ir a todas las reuniones ni tampoco te vas a dedicar a hacer reuniones para tanta gente. Puede significar, oye, esta vez no voy a trabajar tanto como las veces pasadas porque quiero dedicarme más a mi salud. Quiero hacer mis ejercicios, que pueden implicar algo de tiempo, ¿sabes? Y tú puedes decidir con quiénes quieres compartir y también por cuánto tiempo. Ah, bueno, eso ya te lo dije. Anyway. Es así como que, ok, ¿qué quiero hacer yo en este live? Lo que me salga. Ok, I'm going to give you the tips in English as well. And I los invito a mi podcast, ¿ok? Tengo uno en inglés-español, que ahora es puro inglés. Y tengo el nuevo, que es solo español. Así que ahí también voy a dar estos tips parecidos para que se animen. Ok, me están pidiendo estar en el live por los momentos, ¿no? Y menos que ahora voy a hablar es inglés. Y pronto haré en francés y en italiano también. Estoy en Duolingo, los invito para que me sigan si quieren, ¿ok? So, do you use Duolingo to learn languages if you want? Hi, Francisco, happy what? Merry Christmas, feliz Navidad a todos, sí, feliz Navidad. Es que me hago así, entonces están pidiendo entrar. Thank you so much. So, number one, okay. I don't know what's most important, but let's start with healthy boundaries. When it comes to attitude, it's like you love everyone, and the more you love your family, the more you want to be with them, but you also have to take some time out. Sometimes you can't be with conflicts, and sometimes family means problems. But, you know, if you want to be in harmony, at least have your healthy boundaries. You don't have to be in a situation that you don't love. You don't have to go to all the reunions, and you don't have to organize and plan all the reunions. You don't have to cook too much if you don't want to. Sabes, si no quieres cocinar tanto, no tienes por qué hacerlo. Y tantos tips que te puedo dar, ¿ok? Como este. Y los que hablan solo español y quieren aprender inglés, escúchenme en inglés, que es algo muy parecido que ayuda a aprender inglés, ¿ok? Yes. Anyways, that's if you want to. Anyways, so number two is like stay mobile. Move as much as possible. Use a ball. And let's say you're doing your Christmas decorations. Let's say you come here with me. And here I have my natural pine, and so I'm putting these beautiful decorations, and guess what I'm doing? I'm squatting. I'm absolutely squatting. You gotta squat, okay? Squat more, kneel more. It's amazing, it feels so good to do it, okay? It's definitely stay mobile, and if you have a ball, have a ball. You can jump on it, and yay, have some fun, dance. Les dije que bailaran, ¿verdad? No les dije, okay. Ustedes ya sabían que es buenísimo para la salud. And now in English, the other tip about nutrition is eat more fiber and plan ahead, both, okay? Coman más fibra, aparte de planificar lo que van a comer y tomar. Si quieren tomar alcohol, sepan de antemano cuántas van a tomar, cuántas copas o cuántos vasos. So yeah, plan ahead how many drinks or desserts you want to have, and I would definitely eat more fiber for a microbiome, because that's what really works. Our fiber prebiotics actually feed our probiotics, which are natural in our system, and that way we can feel good from the inside out. So if you want to look good and feel even better, you know what to do. DM me and I'll help you in this upcoming new year, 2024. Yo los puedo ayudar, así que envíame mensaje para ayudarte a tener tus mejores abdominales y tu mejor cuerpo de adentro hacia afuera, para verte y sentirte cada vez mejor. Sí, I'm going to help you look good and feel even better.
Yes. Ok, bueno, esto fue muy espontáneo y ya les dije prácticamente todo, que los quiero mucho, que los agradezco, te aprecio. Thank you so much for being here and have a great everything. Amazing holidays, okay? Tell me if you like me to do lives more often and I might. Hola, Jorge Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Stretch the back. Okay, I will. There's plenty of my videos. You can watch them on YouTube. Luces radiante, dice Renier. Gracias, Renier. Gracias. Había estado muy cansada, descansé algo. Quizás este filtro creo que es de surf. Ayuda algo a dar un colorcito. A veces las luces también ayudan. Gracias. Thank you. Jeff Love with a rose. Thank you. Thank you for the rose. The jumps. Yes, 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 babe. Puedo hacer los saltos. Qué coquetería como juegas con tu cabello. Bueno, entre coquetería y que yo estuve un tiempo nadando y no usaba gorra y el cabello se enreda mucho y no es el mismo. pero ya pronto va a volver a ser el mismo. Entonces, bueno, yo lo trato con cariño y lo suavizo. Y uso aceite de coco. Anybody else? Let me see. Gracias por todos tus aportes de bienestar, siempre con alegría y energía. Gracias, gracias, Renier. Claro que sí, esa es mi actitud. Y mi perrita quiere tomar de este té que hicimos con canelilla y tiene pino, ¿ok? Que estoy empezando a tomar té de pino, o sea, es lo máximo. Aquí está mi perrita, no sé si la van, mira, la van a ver aquí. Voy a bajar aquí. Mira, se está tomando, así que ya no voy a tomar más de esa taza, pero ella también está tomando té de pino. So, it's like pine needle tea and also the cypress. El ciprés también sirve buenísimo y estaba investigando todos los estudios científicos que ratifican los beneficios de esa especie tan maravillosa de pino, no solamente las agujas, bueno, son agujas, técnicamente hojitas de pino, lo máximo. Ok, buena actitud, yay, thank you, que me suelte el cabello, ¿me lo puedo soltar? Claro que sí, quizás para los próximos lives, voy ahora entonces, ya saben, a YouTube y después a TikTok. Espero hacerlo y quizás paso por YouTube y los dejo con tres estiramientos que tú puedes hacer desde ya, ¿ok? Estiramiento número uno. Stretch number one. Just stand in Tadasana or Mountain Pose. This is already a stretch because most people are like, no. Straighten up. Yes, chest lifted. You can do it. Yay. Just like that. It's like, feels so good. Estiramiento número uno. Tan sencillo como eso. Como estar más derechos. Yo antes metía el pompi porque me enseñaron así en ballet y todo lo demás. Pero eso es terrible para las mujeres. Así que ahora lo dejo natural. Tampoco lo estoy sacando, pero sí, lo dejo natural. Por eso hablo de postura femenina. Feminine posture. Check out my podcast. Ok, mi podcast. Pueden verlo también. Voy a usar videos también en mi podcast. Y mi perrita sigue tomando el tecito de pino con canelilla. Anyways, okay, ya tienes, now number two, stretch number two is to just stand here also, like in Tadasana, así como hicimos antes, okay, pero esta vez quiero que subas, saco de pie, pase, eso sería en ballet, y haces esto, puedes hacerlo inicialmente con una silla, apoyándote, hasta que estés derecha. So you want to straighten up your body and just be standing and feeling really good. Yay! Hallelujah! Feels amazing. And of course, claro, puede ser un minuto de cada lado. Okay? Y luego, coup de pie, pase. Todo depende. Puedes empezar aquí nivel 1, 2 y nivel 3. Okay? Divino. Me encanta esta postura. Estás trabajando todo tu cuerpo. Desde tu pie, que está en el piso. ¡Chia! Y si te vas a caer, no pasa nada, te caes y ya, ¿ok? Porque si tienes miedo a caerte, no vas a hacer nada maravilloso en tu vida. Yo digo que a finales de año, más bien deberíamos de pensar, oye, ¿qué quisiera hacer? Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y si supieras que no vas a fallar, ¿qué harías? ¿Sabes? No tengamos miedo a fallar. Let's not be scared of failing, because if you are, then you won't do anything. Israel, más linda tu perrita disfrutando del té, ¿verdad? Sí, Josie, Irene, hola, té verde con menta, ¿qué tal? Claro que sí, casi todos los tés son buenos y tú tienes que ir probando qué te sirve. A mí me sirve lo que les estoy diciendo y estar siempre probando.
I always try new teas and everything. So, yeah. And you want to be in my video? Thank you, Jeff. But no thanks. And I don't know what you're referring to, but you know, those people are inverted and are not nice, are not good. They're evil. Talking about something. And the people that are famous, I used to love them, and now I know who they are. It's like, are you kidding me? Very, very yuck. Very, just look it up, okay? Look up certain things that we don't like to talk about here, but I'm telling you, just be, I love you, baby. You want to say hi? Puedo bajar esto un poco más. And finally, last but not least, aquí va el tercer movimiento, the third move that I'm going to ask you to do is the one I showed you. It's like to really squat, squat, squat. If you think you can't squat more, think again. Actually move more and use something to hang on to so that you can squat all the way down, okay? This is going to rejuvenate you. Esto te rejuvenece, te activa, y me he dado cuenta con todas las cosas que hacemos en estas fiestas y preparaciones para celebraciones, es que la mayoría de los trabajos físicos son o peso muerto o sentadilla. Así que hagamos esto como práctica de manera que en la vida real podamos hacer más. Ok, sentadilla, peso muerto, sentadilla. Y bueno, ahora voy a hacer con pesas en los próximos lives. Así que si me quieres seguir, ya sabes, tentativamente voy a Facebook, a YouTube, y sigo en TikTok, @MonicaPower1. Okay, you know, take care of yourself in mind, body, emotions, and spirit. Me mandaste una consulta. Sí, me llamo Mónica. Okay, fantástico. No he visto la consulta. Puedes enviármela por correo electrónico, monicasancio@... Tengo tantos, ceroexcusas.com, monicasancio.com, y también puede ser Gmail, okay? Y bueno, me puedes enviar un DM, ¿ok? Entonces ya saben, agáchate más. Hi, Hashero. Hi, Jesús. Great to see you. Oh, my God. Okay, so you desire me. Oh, my God. Te deseo. No sé qué decir. Yo deseo para usted. Genial te ves, dice Kakroman. Gracias. Yo deseo para ti que tengas todo lo que tú quieres en tu vida, en amor, en salud, en prosperidad, y espero hacer lives para Año Nuevo, ya sea comenzando o un poquito antes. ¿Verdad, belleza tropical? Pásenla chévere y recuerda, come y bebe más basado en plantas, hacia lo vegano. Muévete más, ponte físico, yes, o física. Sí, a ver si puedo poner un poquito de mi música. Y absolutamente mantente positiva o positivo. Pon el foco en lo que sí deseas, en lo que sí quieres. Porque al estar tú al máximo de ti, adivina qué, hace toda la diferencia. Sí. Un poquito de esto. All the ways you need me, I'm not here for long. Catch me or I go, Houdini. Prove you've got the right to please me, everybody knows. Catch me or I go, Houdini. Time is passing like a solar eclipse. See you watching and you call me a kiss. Baby, don't let it slip. If you're reading my lips. Lo estoy aprendiendo, casi me la sé de memoria. All the ways you need me, I'm not here for long. Quizás haga una coreografía ahora. La quito porque si no me quitan a mí del live cuando uso una música chévere. Anyway, so yeah, ahora en inglés, ¿sabes? Te dije, ¿no? Porque al estar tú al máximo de ti hace toda la diferencia. Yay! Okay, so now in English. Eat and drink mostly plant-based towards vegan. Move around more, get physical, and absolutely stay positive. Focus on what you do want. Okay, and what you do have, let's be grateful because you
taking care of yourself and you being at your best, guess what? Makes all the difference in the world. Yeah, let's put down those boxing gloves and let's love our family and let's let people be who they are. And that's really important. I'm practicing that myself. And as a life coach, I've learned so much from coaching people and being coached. No more fighting. Yeah, let's put down our gloves and yeah, makes all the difference in the world. Yay! Bueno, los dejo. Sé que hay muchos tips más que quiero darte, pero el principal de nutrición es comer más fibra. Y eso es fácil de hacer. No se enfoquen más en proteínas, que no necesitamos más. Lo que necesitamos son fibras. We don't need any more protein, we need fiber, okay? Fiber, so do that, and I love you. Mwah. Thank you for showing up here. The espaldas, the jumps. Suelta el cabello, bueno. Todas esas sugerencias las puedes dar por mi club, iba a decir. Puedes ser miembro en Feminine Fitness, okay? Pregúntame por DM, por mensaje directo, el enlace y te lo doy con mucho gusto y puedes hacer sugerencias, pero generalmente hago lo que me da la fruta gana, no hago lo que me dicen. Claro, eso es lo bueno. Israel, dame un ejercicio para dolor en la zona parte baja de la espalda, ya me tomé ibuprofeno. Bueno, no tomen medicamentos a lo loco, por favor, no es necesario, aguanta un poquito de dolor y sobre todo, yo diría, claro, haz lo que tú quieras, siempre, ¿no? Estoy saludando aquí. Para hacer ese ejercicio, bueno, voy a tomarme unos minutos para darte el ejercicio con mucho gusto, ¿ok? Ajá, Irene, ejercicio bueno para la parte superior de los glúteos. ¿En qué sentido parte superior de los glúteos? La consulta, ok, no había visto estos mensajes, entonces, bueno, voy a dar una demostración rapidita. Qué gustazo verte en vivo. Gracias, Renier. Dance, baby. Yeah, that's what I want to do. I want to dance, but I can't use the music I love. Maybe I will. Let's see. Con tu forma de ser, todo lo que haces de manera espontánea te queda de lo mejor. Ay, gracias. Te voy a tomar fotos a este comentario, este compliment. Roberto, thank you so much. You're awesome. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Nando Photography. Okay, so, ahora, ¿a quién extrañas en estas fechas? A mi papá. Oh, my God. No me pregunten cosas así porque soy capaz de llorar. Sí, o sea, estas fechas tienen lo positivo, tienen lo negativo, tienen lo alegre y tienen también lo triste. There's some sadness, of course, in these holidays because I do miss my dad. But he's here, so he sends you guys greetings. Okay, voy a empezar con lo de